Venga, <laughs> el chat como está encendido, ¿vale? Se pueden calmar un poquito ¿Cómo le gusta un chisme de verdad? <laughs> nah, güera, imagínate Imagínate <laughs> no, ya tampoco así, vale. A ver. ¿Cómo andan los chiquis? Dale, ahí viene mi canción. This is this the big one? Te invito a dar una vuelta con los del espacio. <laughs> Los gatos se ponen loco, no sienten cansacio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Uh, 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 uh. Te esperé todo el día, que a la noche caiga y ahora. No vale, de ese huevo nada. En cámara lenta. A ver qué musiquita ponemos, chat. Tengo un rato. Que no me actualizo. Se te di tu y se ¿Qué es esto? Ah, esta está buena, esta está buena, chat. Esta está buena. Vamos va a darle volumen para no reventarle los oídos. No, la otra. No vale. A cada rato le estoy reventando esa canción a ustedes, es que es muy buena. Hola, chatcito, ¿cómo andan? ¿Cómo se sienten? La Mari tenía planificado prender stream temprano para jugar en el servidor nuevo de Minecraft que tenemos. Pero bueno, cositas salieron y cositas se modificaron y nada. <laughs> <laughs> Pero, a ver nada, ya que carajo Es algo que se tenía que hablar Se tiene que hablar y listo Paisa, Pasa IP Ni yo tengo la IP O sea, ¿cómo se le digo? Yo no tengo ni la IP O sea, no he entrado ni siquiera al servidor Ni nada y ya se me olvidó Minecraft O sea, cuando vayamos a entrar a Minecraft Pues se me olvidó Cosas han pasado. Mi peli negra favorita. Me estás acostumbrando poco a poco, la verdad. Oh, en serio, ¿cómo andan? Es que yo no tengo la IP de Minecraft, o sea, no tengo la IP de nada. Pero bueno, chat. A ver. No me gusta tocar este tema, la verdad. Se me pone en corazón chiquitito. Pero bueno, prometí que no iba a llorar. Porque cierta protosonita Eso. Tengo que arreglar la, los nuevos puntos del canal. <laughs> Miren, chat. Vamos a tocar un tema. Que sinceramente. Eh, a ver, ¿cómo me explico? No es algo que me gusta tocar, la verdad. Porque fue algo que, sinceramente, entre sí o no, fue bueno y malo, la verdad. Conocí gente muy bonita, como pasé cosas muy malas a la vez y en ese momento pasé muchas cosas malas o sea no solo fue en ese proceso que sucedió algo sino que sucedieron muchas cosas eh, y obviamente esas muchas cosas pues me afectó un montón tanto así que dejé las redes sociales y muchas cosas más <laughs> pero a ver hay cosas que están sucediendo ahorita que siento que sí debo de hablar porque fui parte de eso y hay cosas que están siendo bastante injustas y hay que ser agradecida. Y tocando este tema, pues obviamente mi pupui, eh, yo la amo demasiado y ella, por ella, no sé, doy la vida. Tío. Persona leal y pura, Jenny, ¿ok? Personas como esas no hay muchas, la verdad. Cada vez siento que hay menos. <laughs> Pero bueno, el punto es que, a ver, han salido muchas cosas en redes sociales. Me imagino que ya todos saben. No tengo que explicar. Quise reaccionar con ustedes en vivo a los videos y eso. Pero sinceramente siento que no es necesario por la situación de que al final es un tema que no me compete. Es algo familiar. Y siempre he tratado de tener un margen por eso. Porque no es fácil trabajar con tu familia. No es fácil. Contar con alguien y al día de la mañana ya no contar con esa persona. Eh, como toda familia tiene sus altos y sus bajos. Yo con mi familia he tenido muy bajos, súper bajos. Pero gracias a Dios, hoy soy lo que soy por eso. Entonces, algo que yo no quiero tocar. O sea, ya lo que haya sucedido y lo que esté sucediendo no me compete a mí. Pero. Pero sí voy a hablar de mi parte porque hay cosas que son mías, que me gustaría tocar, más que todo porque nunca he tocado el tema. O sea, la Mari desapareció en las redes sociales y nunca explica el porqué. O sea, tipo, fue acumulo de cosas que le voy a explicar todo. Les voy a contar en este stream todo porque no lo voy a repetir de nuevo, no quiero tocar de nuevo el tema. Porque ahorita yo estoy demasiado feliz, demasiado tranquila con mi vida. Pero, ¿cómo es? Eh, siento que hay cosas que son injustas en la vida. Siento que eso también te hace crecer un montón. Y nada, si de verdad me dicen, Mari, ¿volverías a pasar por lo que pasaste? Lo volvería a hacer porque gracias a eso siempre hay cosas buenas. Y las amistades que conseguí ahí... Pssst, o sea, increíble, por eso no todo está perdido. <laughs> pero exacto, las cosas suben y bajan, so, es normal. Gente buena hay, gente mala hay, así que Sí, exacto. Entonces, a ver. Tan tan tan. Eh, empecé el stream tarde, mi plan era empezar temprano, por eso, porque iba a jugar Minecraft con ustedes, pero bueno, sucedió sí lo que sucedió y me parece que este acertado hablar de eso y ya salí de ese pedo. <laughs> um, hice cronológicamente como que las cosas que viví por la situación de que no quiero que se me escape nada, porque repito, no, no quiero volver a repetir el tema. O sea, ya está bueno. Y bueno, como lo hice cronológicamente, vamos a hablar cronológicamente lo que yo pasé. O sea, Marina Plaut, Marie Wolf, It's Marie Wolf pasó en ese tiempo. Obviamente, este, hago todo esto por eso, porque me parece que hay una especie de, como que, o sea, siento que por un lado hay mucha injusticia, siento que es mucho dolor de por medio, y si en los malos momentos a mí me apoyaron, es hora de devolver ese apoyo que yo recibí. Porque a pesar de todo, a mí nunca me dieron esas personas las espaldas. Entonces, en este momento siento que es mi deber, como lo fui en ese momento, de dar mi, mi opinión. Y también porque a ustedes mis mods, <laughs> mis queridos amiguitos que amo tanto y demasiado, que han estado aquí en este canal de Twitch desde hace más de cuatro años, que yo me fui y aún siguen ahí, me siguen escribiendo en mi Discord, que ustedes mismos me ayudaron a crear el Discord junto a otras personas más, que lo es Frankie, Strikey, Chaka, Alenita, ahorita está Nuevo Valtu, o sea, son personas que siempre han estado ahí y yo de verdad no les di ninguna explicación. Entonces, ya que está este pedo encima, pues vamos a... A contarles. A ver, a mí no me gustan las polémicas, chat. Yo odio las polémicas. Tanto así que es como que tipo, no me gusta eso. O sea, no me gusta y no soy partidaria de que me gusta hablar de un tema porque, bueno, eso da seguidores y bla, bla, bla. Y bla, bla. O sea, a mí me la pela eso. Yo siempre quiero hacer eh, contenido en redes sociales porque me gusta hacer contenido en redes sociales. No porque yo de verdad. Eh, quiera ser un número famosa o tener un público como tal, ¿soy agradecida? Sí, quiero a mi público, sí, los que están aquí los amo y adoro, y más que nadie ellos lo saben. Este, Pero bueno, partiendo de esto, no estoy hablando del tema por la polémica, estoy hablando del tema porque hay gente que está siendo afectada, que yo quiero mucho y quiero defenderlas, porque son mis amigos y son más que amigos, son como mis hermanos. So. Lo hago por eso, no porque quiera aprovecharme, que mucha gente puede decir no, a qué María está hablando, porque se si quiere aprovechar de lo que está sucediendo, no. Es que, o sea, me da igual y yo no puedo opinar de eso, porque eso ya es algo personal de ellos. O sea, lo que está sucediendo actualmente es de ellos. Yo no tengo nada que ver con eso. So, ahí me entienden, ¿no? Nada polémica. O sea, aquí estamos nice, suavecito, bien. A ver, yo conocí a... Es que no sé, porque aquí ya han pasado ya varias cositas que no... <laughs> que, que yo conozco mi ganado, chat. El problema es que yo conozco a mi ganado, entonces como que vamos a ponerle un nombre. Vamos a decirle Voldemort. Voldemort y Katie los conocí este, en el 2018 aproximadamente y me acuerdo que ese día cuando cuando los conocí cuando los conocí fue porque Alex me pidió que ayudara a unos amigos de él a hacer un video y yo en ese momento pues todavía sigo grabando me gusta grabar y todo el peo entonces eh, los conocí y me cayeron de puta madre o sea de verdad yo quedé enamorada de cada uno de ellos y de su relación me parecieron gente demasiado nice demasiado calidad, o sea, tipo, me caen muy bien. Y de verdad que yo les tengo, o sea, les tengo cariño. Eh, pero bueno, nada, como que nos conocimos, fue muy chévere, hicimos el video, hicimos todo el proceso, y bueno, tengo los, los puntos aquí, para que no se me escape nada. Eh, si me ven leyendo, es porque estoy leyendo los puntos y no quiero perderme. <laughs> Pero bueno, el punto es que desde ese entonces nos hicimos muy buenos amigos. Sinceramente, yo agradecí siempre el compartir con ellos porque pensé que, no sé, a veces la gente en redes sociales en personas son distintas, a veces hacen imágenes en, en los videos y cosas así, y ellos eran tal cual los videos como en la vida real, o sea, de puta madre. Um, pero bueno, el punto es que nada, empezamos a ser amigos, empezamos a salir, empezamos a hacer muchas cosas. Y. Como que tipo, la primera vez que, que se tocó el tema de hacer contenido en redes sociales, me acuerdo que fue una vez que estábamos, eh, planificamos ir a un Comic Con, una cosa así, y, y fui con Ale, con el hermano de Ale, con, con Voldemort, y la pasamos de puta madre, la pasamos súper bien. Y me acuerdo de ese día que, o sea, tipo, eh, estábamos comiendo. Y Ale le dice, como que a Voldemort, Oye, ¿no crees que Manny debería hacer YouTube? Porque, claro, Ale tiene toda la vida haciendo YouTube. Y obviamente Voldemort vivía de eso, entonces eran como que estaban hablando de que yo podía hacer YouTube. Y Voldemort dijo, No, ella no puede hacer YouTube porque ya no sirve para hacer redes sociales, porque chat, o sea, pendeja yo, o sea, yo soy súper tranquila, yo no me meto con nadie, o sea, yo de, literal. Muy, 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 muy neutra. Y obviamente él decía, ¿cómo ya vas a hacer YouTube si no tiene esa, como que, ¿sabes?, esa cuestión de que tú te expresas y hablas y todo el pedo. Entonces, claro, él, él dice que yo no puedo hacer YouTube y él se, se altera y le dice, como que, Conchale, ¿cómo tú vas a decir que, que ya no puedo hacer YouTube si ella puede? Como que no todo el mundo nace aprendido. Y él dijo como que no, porque él quiso como que arreglarlo y dijo como que ella vale mucho para que haga este, redes sociales, no quiero que me la dañen. Entonces, claro, desde ahí fue así como que bueno, X, seguramente no nací para hacer redes sociales o qué sé yo, da igual. Pero bueno, el punto es que eso me cae un poco pesado porque es como que, chicos, nadie le puede decir a ustedes que no pueden hacer redes sociales. Cualquier persona, o sea, cualquier persona puede hacer red social, cualquier persona puede grabar un video. Cualquier persona... Nadie nace aprendido. Entonces... <laughs> Entonces, el punto es que... O sea, tipo... Sí, está bien, pues, soy penosa y todo el pedo. Pero es cuestión de uno... <laughs> cha portense. La idea es que, que uno aprenda. O sea, que uno se suelte. Que uno... Como que agarre la vuelta de la cosa. Entonces... Nada, ese, ese comentario de verdad que sí me cayó mal porque decía, como que verga, ¿será que de verdad no sirvo para hacer redes sociales y nada? Tú tienes demasiado potencial y nadie puede decirte que no hagas algo. Todo se aprende, exacto. Y bueno, Ale tan lindo quiso defender ese punto. Pero bueno, yo, yo dejé un la ocha porque al final, o sea, tipo, X, no importa. O sea, seguramente lo está diciendo de la mejor manera. Yo soy una persona que siempre tomo lo positivo y no me quedo con nada negativo porque es como que, ¿para qué? Entonces, bueno, el punto de ahí es que eh, me alejé mucho de ellos, o sea, tipo de verdad que, que no, como que nos juntábamos mucho, porque yo también me mudo a Orlando a vivir y empiezo a hacer mi vida acá, pero no me acuerdo en qué punto fue que empecé a hacer como que cosas con ellos, que empezamos a hacer contenido y cosas así, y me la pasé súper bien. O sea, me la pasé súper bien porque empezamos a hacer cosas súper divertidas. Proyectos para Katie. Eh, Voldemort siempre ha sido muy creativo, siempre ha sacado eh, ideas y cosas para, para producir. Y, y bueno, y súper bien. O sea, siempre salían ideas y hacíamos cosas. Este, pero claro, a todas estas, cuando yo hacía cosas con ellos, pues yo nunca he pedido nada a cambio. O sea, tipo, ni dinero, ni exposición, ni nada. O sea, incluso si se ponen a revisar, yo nunca hice stories como tal cuando estaba de amistades con ellos. Porque, ay, sí, estaba con, con Voldemort y Katie. O sea, nada que ver, yo los veía como mis amigos y ya. Y no tenían por qué, por qué colocar en redes sociales que yo andaba con ellos o algo por así. Entonces, este, siempre fui muy desligada de eso. Y, y de verdad que, que me gusta, o sea, me gusta hacer así. Pero claro, Voldemort, eh, como empecé a ayudar muchísimo a muchos proyectos, él una vez me pagó, que me acuerdo que lo que me pagó, como que puse un poco más de dinero y me compré mi cámara blog para hacer video, porque ahí él dijo, como que bueno, pero aprovechas contenido y no sé qué más. Entonces, claro, algo que yo he aprendido de Voldemort. Es que él no le gusta como que deberle nada a nadie. O sea, él es una persona en que como siempre cuidándome. Él es una persona que él es muy en eso es muy concreto y está bueno. Porque él no le gusta eso de verle nada a nadie, porque sabes lo que sucede cuando le debes a alguien por algo, pues. Y nada, él me pide que entre. Al Teen Angel <laughs> Cosa que yo me imagino Que muchos de ustedes uh, no, Me imagino que no, no todos Pero muchos deben de saber De que yo no No pego con, con el contenido de, de entretenimiento De esa manera porque Yo soy muy como que sincera No sé actuar Soy muy malandra Me gusta Call of Duty Grand Theft ¿Sabes? Como que tipo no, no pega una, una cosa con Osa. Entonces, este él me dice, Mari, pero yo quiero que tú entres y así te ayudó con tu proyecto, porque de cierta manera le gustaba mi proyecto y era muy cool, pues. Y cuando me lo pidió, claro, fue, fue como una propuesta así como de, de, de matrimonio. O sea, estaba él sentado, estaba... Jenny y estaba Alex y ya Alex le habían pedido que entrara. Entonces Jenny y Alex estaban así como que, "Sí, Mari, porfa, entra que no se sé quema." Y yo así como que, "¿En qué pedo me estoy metiendo? <laughs> o sea, ¿qué carajo?" Y bueno, dije que sí, o sea, tipo que, "Bueno, está bien." Pero ustedes saben, y le dije, ustedes saben que yo no sirvo para esto. Y ella es como que no, nosotros te enseñamos y eso. Entonces, claro, al principio era muy, muy, muy de pinga todo. O sea, literal, era muy divertido. Este. Pero bueno, yo no sabía dónde me estaba metiendo la verdad. <laughs> Entonces, bueno, en ese momento yo decido, porque claro, ya yo había empezado mi canal de Twitch, ya yo había empezado a hacer stream, no nos estaba yendo nada mal. O sea, estábamos teniendo una buena receptividad, teníamos una media de seguidores diario de 80, o sea, de verdad, de puta madre, yo estaba súper contenta con mi Twitch, dando coñazo, porque yo estaba feliz. Pero claro, al tomar la decisión de renunciar a Twitch, entre comillas, poner en pausa, ahí ya ustedes no saben nada de mí, los que son mis moderadores y mis seguidores, bueno, mis seguidores que ahora son moderadores, porque de, de pana que se lo han ganado. Um, yo decido terminar con la cuestión de Twitch por ahora, para volver después, porque, porque claro, yo tenía que hacer una transformación. O sea, tipo, yo tenía que cambiar, yo tenía que modificar mi imagen, porque claro, yo era la María de que, ay, hola, mira, hoy vamos a jugar Call of Duty y tenemos una misión que vamos a probar el cuchillo de Katana, de que no sé qué mierda. Entonces, como que, nada que ver. Entonces, claro, yo tenía que modificar muchas cosas mías para decir, hey, yo soy marino No, hey, yo soy marino, venía a mi canal. Ah, Hey, yo soy Mari, hoy es día de video, bienvenida a mi canal de YouTube. Por ahí va la cosa del intro, ya se me olvidó. Pero bueno, el punto es que eso tenía que hacer la transformación. Y después que hiciera esa transformación, volver a Twitch. Cosa que bueno al final no fue así porque una cosa llevó a la otra y me consumí. Pero bueno, el punto es que... Al entrar al Teen Angel, este, yo nunca supe los términos del contrato o de dónde me estaba metiendo, porque claro, yo vengo con la mejor intención, ellos vienen con la mejor intención, y yo me encuentro que todo es maravilloso. Que de pinga, de castillo, colores, fresa, marshmallow, azúcar por todos lados, y que pum, tu vida se va a resolver y vas a vivir de lo que más te gusta. Entonces, coño, de pinga, o sea, a ti te dicen eso y ¿dónde firmo? Pero yo no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces, claro, como yo vengo con las mejores intenciones y me encuentro con las mejores intenciones, nunca hablé del tema, chat. Que eso tienen que aprender. Cuando se meten en un negocio, por favor lean las letras pequeñas. Yo no leí las letras pequeñas. Por por buena gente, como, como siempre me pasa. Pero bueno, no importa. El punto es que yo no sabía nada. Yo empecé a hacer contenido. O sea, sinceramente. <laughs> sinceramente, o sea, tipo yo no yo no tenía viveza ni intenciones malas. O sea, literal yo venía con la mejor intención de crear contenido. Este, nunca toqué el tema ni nada por el estilo. Este, nada, simplemente quería estar ahí y ya. Pero claro, yo empiezo a viajar a Miami, empiezo a tener muchos gastos. Porque viajar a Miami, 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 Miami es mucho, mucho gasto en general en comida, lo que sea. Sí, sí, Morales, vean las letras pequeñas. Entonces, nada, a todo esto yo estoy haciendo un stream chat. Yo le estoy hablando claro, raspado. Yo no estoy haciendo ningún video de YouTube, ni editado, ni producido, ni nada por el estilo. O sea, yo le estoy hablando claro y raspado, como soy yo. Si se me sale algo, pues perdón. <laughs> y si no, bueno, también. <laughs> Pero es para que tengan bien claro eso. Yo aquí no estoy mintiendo. O sea, yo estoy viendo lo que yo viví, lo que yo pasé y lo que sucedió. Porque es algo que yo les tengo que explicar a ustedes, que nunca les expliqué. Y dos, porque estoy muy agradecida con personas que están ahí adentro. Ok. Viajo a Miami. Eh, me ausento mucho de mi casa. Y empiezo a hacer contenido. Me costó una bola, chat, hacer contenido. Horrible. O sea, ustedes le pueden preguntar a Jenny y le pueden preguntar a Alex lo que a mí me costó grabar mi primer video de YouTube que incluso tuve que borrarlo. Porque era tan mala a nivel de que, o sea, literal, no me salía el actuar. <laughs> Muy bueno, no te deja, no dejarse, sí, no hay que dejarse de, de las apariencias, ni mucho menos. Eh, mira, Tony también, o sea, literal. Me costó muchísimo, pero bueno, mi pupú me ayudó demasiado y Alex, y yo le agradezco un montón, porque sin ellos, yo de verdad no, no hubiese podido hacer ningún video de YouTube, de verdad. Y, y lo más cómico es que, o sea, si hubiese. Los que vieron mi canal viejo de YouTube y vieron el contenido, me imagino que se dieron cuenta que simplemente grababa con Jenny y Alex. Más nadie. Por muchas cosas, yo no voy a entrar en, en cuentitos. Eh, sufro, <laughs> sufro mucho haciendo este contenido, pero bueno, poco a poco le voy agarrando la vuelta. Igual es como que siempre mantengo mi, mi autenticidad, mi ingenuidad y todo el pedo, entonces no hay rollo. Yo no sé, el canal iba funcionando y iba bien, no había ningún pedo. Ahora, yo sufrí hacer ese contenido, aparte de que no sabía grabar. También mis amigos me lanzaron hate y familiares, primos y cosas así, de que coño, ¿cómo estás haciendo ese tipo de contenido? Si tú no eres así, que no sé qué más. Pero yo les voy a decir algo, chat. Yo me la pasé muy bien. O sea, yo de verdad me la pasé demasiado bien haciendo contenido de entretenimiento. Aunque todo era planificado, guionizado. Yo no sé, yo siento que el contenido que hacíamos nosotros era diferente. O sea, Sí habían cosas que eran pensadas, pero habían cosas muy planificadas entre separado de que, mira, yo hasta esta broma, pero pero escondida, o sea, había genuidad en los videos. Y yo creo que eso era lo que hacía que me gustara muchísimo más hacer contenido con Jenny, y con Alex, porque llegó un momento que no era simplemente hacer un video fingido, sino que de verdad éramos nosotros, o sea, era tal cual nosotros nuestra personalidad y yo siento que los videos funcionaban tan bien, que yo no andaba muy pendiente de los números porque es que los números me dan igual. Pero bueno, iba súper bien. O sea, el trío dinámico era una bestialidad. O sea, nos estaba yendo de puta madre porque es que eran, éramos demasiado nosotros en nuestro mejor momento, de Jenny toda explosiva, de Ale todo desastre y yo era toda la analítica. Entonces era perfecto porque cada quien daba como que su partecita del video y el video era una bomba. Y claro, nos estaba yendo bastante bien. Pero, este, nada, ayer fue cuando entendí, en verdad. Los entendí, empezaba a valorarlos y a defenderlos. Porque claro, yo decía, bueno, contenido entretenimiento, qué tanto No, en realidad es un trabajo, chat. O sea, hacer video, hay que pensarlo, hay que hacer un guión, hay por qué hacerlo así, hay que modificar. O sea, tipo... Ahí yo entendí muchas cosas que, por ejemplo, Voldemort es un genio haciendo contenido así. Y, y obviamente es como que, perro, eso se, se, se agradece porque eso es parte de, ¿no? Y, y yo aprendí muchísimo, o sea, yo aprendí mucho cómo, cómo hacer los videos, el por qué hacerlo así. O sea, ustedes no tienen idea lo importante que es el por qué tiene que ser un video así. Y, y todo el team, o sea, todo ellos están claro de cómo funciona. El bacalao. Pero... No sé, como que al final eso no es suficiente. O sea, yo siento que va más allá de, de eso, pues. Y nada, lo empecé a defender porque obviamente les agarré cariño a toditos. Ahora... Mmm, sale el tema del Teen Angel de la serie. <laughs> Mira, a mí me parece que... Cuando yo empiezo a hacer contenido con respecto a lo de la serie del Teen Angel y todo el pedo, al principio era como que no sabía este como que no sé, o sea, tipo hacer el la serie, o sea, no yo no actúo, yo no tuvo, eso sí es planificado 100%, entonces yo no sabía actuar y todo el pedo, entonces yo tenía un poquito de miedito, chat, o sea, no les miento. Pero después que yo estuve en el proceso de la creación del, del del desarrollo del, del guión como tal, yo vi mucho Voldemort reuniéndose con su equipo de copywriter allá en Venezuela, haciendo todo súper profesional y me encantaba, o sea, me parecía súper cool, en las grabaciones, exacto, eh, que él estaba súper metida de los detalles, que no sé qué más, entonces claro, yo vi a todo el mundo como que muy metido en el pedo y lo, lo serio del tema, entonces claro, y dije, cuño, como quieren hacer algo serio, yo le digo, como que hey, ¿por porque no hacemos un, un shot list? ¿sabes? un short lead donde podamos especificar cómo va a ser cada toma para que no se pierda nada porque veo tanta pasión y tanto trabajo en cada proyecto que ellos le ponen claro, este trabajo es más ambicioso es un gasto grande y todo el pedo yo dije, bueno, quiero colaborar con lo que yo sé que es audiovisual entonces, un short lead es básicamente tú agarrar un texto de una escena de que la persona camina, llega a la playa y se lo come un tiburón qué ejemplo el mío entonces, básicamente, el shot list sería la explicación de cómo se ve reflejado visualmente, por cambio de cámara, el proceso de que la persona llega a la playa, toca el agua y se lo come el tiburón. Ahí está primerísimo primer plano, plano medio, cenital, eh, plano americano, este, paneos, todo. Porque ahí también van los movimientos de cámara y todo. Entonces, claro, yo quise ayudarlos de verdad a hacer algo cool, como ellos querían hacerlo. Y de verdad, yo me bajé haciendo el puto guión, pero durísimo. Incluso, o sea, me levantaba todos los días súper temprano a dedicarle al guión, a detallarlo, para empezar a grabar el video. Entonces, claro, yo termino este, este shot list. Este, pero claro, yo estoy viajando demasiado a Miami y a mí me incomoda muchísimo el estar en casa ajena, porque por más que amigos que sean, yo me sentía como que en el medio, choc. o sea, yo me sentía como que bueno, porque ajá a todas estas yo llegaba a casa de ellos a dormir, a convivir, a comer, a todo, entonces yo le decía como que a Voldemort, mira, yo de verdad siento que yo debería quedarme en otro sitio porque estar todo el tiempo aquí metida no es opción. Entonces me decía no, tranquila, quédate, ven, vamos que no se quema, mira, vente, mira que no se quema, entonces claro yo me quedo a dormir en su estudio pero bueno yo le digo a él como que ya no más y ahí es donde empiezo a quedarme donde Alex porque siento que también pasa ahí algo bien raro que se junta una cosa con otra y ya no me quedo ahí Hola. la serie se grabó y al final mi shot le hicieron así chat ¿Qué es? todo lo que hice, no se grabó nada del chocolate, chocolate nada, nada yo dije, no hay pedo porque a la hora de la chiquita en una producción uno tiene que resolver, y de pana que Voldemort lo vuelvo a decir es un huevo haciendo su trabajo y empezó a hacer su vaina y yo dije, ¿sabes qué? yo no me mete en ese pedo el chocolate no se usó, pero yo lo hice o sea, de pana trabajé por eso eh, pero bueno x ahí quedó normal, grabamos Quedó súper bien la serie, trabajamos un montón. Eh, viajamos mucho. Manejamos mucho. Eh, pasamos mucho frío. <laughs> demasiado frío. Eh, ¿Cómo que se dice eso? De, de que no se duerme. O sea, tipo, ni descansamos, nada. O sea, grabamos demasiado. Cargamos mucho peso. Ale ni le cuento porque Ale es un. Un loco que se lanza, se raspó no sé cuántas veces. Yo me caí me lastimé también. O sea, tipo, todo el mundo le echó bola a que saliera la serie. Cuando sale la serie, que esto pasó después, lo termino de contar ahorita para cerrar el tema de Tine Angel con la serie. A nosotros nos recortaron, chat. O sea, y Tomi, Tony es testigo. Tony era el camarógrafo y de verdad fue tanto pedo, pero la pasamos también que al final como que se te pasara. Pero cuando salió la serie, no salimos nosotros. Nos borraron, por completo. Y esa decisión, ahí yo no me meto. Ahí entendí que definitivamente la decisión que yo había tomado, que menos mal sucedió, y ya, tipo me salí. Entonces, exacto, todos dimos todo por la serie ahí nos borraron a mí a Ale por completo, o sea, literal desaparecimos y es como que vale, no hay pedo o sea, si de verdad no van a eliminar porque vale más la fama, la publicidad, da igual yo igualmente no estuve aquí haciendo este proyecto porque saliera mi nombre o mucho menos en la serie, yo solo, yo solo quería grabar, chato. o sea, me daba igual o sea, yo solo quería grabar y ya y, y nada nos borraron, entonces ahí quedó la serie Ay, por cierto, creo que no la vi. La, estaba bien fina la serie, me gustó. O sea, tipo lo que estábamos grabando, pero nunca supe qué pasó ahí. Ahora, cerrando el tema de la serie, que ya expliqué que nos eliminaron y todo el pedo, porque así no era la serie, era bastante diferente, muchos van a agarrar y van a decir, no es culpa de Katie, es culpa de Volmen, Voldemort. Yo opino que es cuestión de relación. No es culpabilidad de una sola persona. Si tu proyecto es en ámbito de dos personas o lo manejan dos personas, el, la decisión de ah, sacar un contenido tan importante no va de una sola persona. Al final termina siendo de las dos. Porque si uno habla y el otro acciona, al final lo están haciendo dos. Entonces es como queja. No es pedo mío. Si ese fue tu resultado, es tu. Es tu decisión. Voldemort, aquí empieza a hacer el pico así y empieza a bajar, en este pico aquí. Aquí empieza a bajar que yo digo, papi, me suenas tú raro. Y, a ver, lo vuelvo a decir, chat, lo que yo pasé en mi infancia con mi familia, por parte de mi papá, es una mierda. So, lo que suceda después de esa fecha, pero es que me la pela. Y cuando yo veo a alguien con intenciones extrañas, a mí, ahorita le dicen red flag, pero a mí me salta mi intuición de que eh, algo está mal. Y obviamente sale la conversación por WhatsApp, yo estando en Miami, de que Voldemort me dice: Mira, Mari, eh, hay unos cambios en el contrato que nunca hubo contrato. O sea, él me había puesto un deal porque a todas estas. El día nunca se habló. Un día le dije, como que marico, ¿cuál es mi? O sea, ¿cuál es el contrato? No, es así. Sí. Eh, no vas a pagar hasta que produzcas tanto. Eh, este es el porcentaje y, y ya. Entonces, nada, como que de la nada me escribió: Mira, vamos a cambiar el porcentaje de ganancia. Porque estaban ocurriendo de que, eh, tipo, se están generando muchos gastos. No sé, no entendí. Y yo sí me acuerdo, o sea, todo lo tengo en mi teléfono chat que yo le dije, mira, si tú eres mi amigo, si tú eres mi compañero de trabajo y tomando en cuenta ay, que estamos trabajando juntos, pero eres primero mi amigo. Yo soy de las personas chat que a mí yo prefiero mil veces una amistad que dinero, mil veces. O sea, a mí mi, el dinero me da igual, o sea, me da igual el dinero. Yo soy una persona que valoro demasiado lo tangible, lo real. O sea, valoro demasiado eso. A mí ya de que me estén hablando por dinero X o Y, pero es que me da igual. O sea, me da igual. Y nada, yo estoy en Miami y él me dice, mira, no, cambiaron porcentaje. Yo dije, algo está raro. Porque, no sé, yo siento que si tú eres mi amigo, como te hace llamar mi amigo, yo siento que tú deberías hablarme en persona. ¿Sabes? Porque si... Yo soy considerado para ti una amiga de corazón. Papi, si yo tengo un problema contigo o algo está sucediendo y estás en el mismo sitio donde yo estoy, te digo: Mira, vamos a ver, no, que me está pasando algo o necesito solucionar algo y se van a modificar ciertos términos. Pero yo no sé qué pasaba en ese momento que las cosas se fueron a pique, yo no sé si Voldemort se sentía mal, si estaba molesto o no. Pero ese hombre me escribió y me dijo: Mira, cambió, ahora es así. Así en el chat, así como que, mira, ¿sabes qué? Ahora el, el contrato, la cosa, el heladito no sale así, es así. Y es como que, ok, me huele muy mal. Me huele muy mal porque es como que no me estás cambiando la, las cosas de esa manera. Y nada, me sentía súper mal porque era como que, ¿por qué me tratas así? O sea, si yo jamás te he tratado así. O sea, no tienen idea todo lo que yo hice, chat. Todo lo que yo hice, todo lo que yo ayudé. Todo lo que yo dediqué, imagínate, hasta el estudio de él, lo decoré yo. ¿Por qué? Porque me parecía tan de puta madre todo lo que tenían que yo decía, oye, ¿por qué no, no arreglamos esto? ¿Por qué no colocamos esto bonito? Y yo agarraba chat y yo misma fui... Es más, hay un video en el canal de Jenny, donde hicimos la remodelación de la habitación. Y eso fue porque... O sea, yo quería arreglar eso, yo quería ayudarlos, quería que estuviesen bien. O sea, yo nunca quise eh, nada a cambio. O sea, soy así natural, es que soy así. O sea, a mí me pueden agarrar de pendeja muy fácil por eso, porque a mí me gusta ayudar mucho a la gente. Pero, nada, yo todo ese tiempo ayudé, 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 ayudé. Yo no recibí nada monetariamente, o sea, pero nada, chat, nada. Fueron meses. Anda un centavo viajando para allá, generando gasto, comprando ropa, comprando tinte, o sea, tipo, yo hice de todo, chat, para dar a la altura de, de, de todo, ¿sabes? Y, y, wow, o sea, yo no vi ni un centavo, nada. Y, y, ojo, yo en ese momento no me sentía mal porque no generaba, sino porque yo decía, no importa, es un trabajo en equipo y vamos a echarle ganas, pero claro, al momento que él me cambia ese porcentaje, al momento que él cambia esa actitud, yo digo, algo está raro. O sea, tipo, no estás viendo nada de lo que pasó anteriormente a este momento. O sea, se te olvidó todo lo que ha, lo que ha sucedido. Pero bueno, así es la gente. Un día eh, se sienten grandotes y, y, y hacen lo que le da la gana y ya, y yo, okay, ¿qué? Está bien, no hay pedo, pero eso es tu problema. O sea, no me metas en tu problema porque yo a ti te estoy cumpliendo. Y nada, yo me, yo, como que me empiezo a alejar un pelo, a sentirme rara, o sea, tipo, no me, ya no me sentía motivada, ya no me sentía bien, y todos los proyectos que yo estaba full de lleno, pues simplemente me desmotivó, porque obviamente no me valoraron, o sea, no sentí valor absoluto. Y ahí es donde yo prefiero como que tipo, no sé, las cosas empiezan a a cambiar, y empiezo a ver gestos que no son, no están bien. Y empiezo a ver acciones que tampoco están bien. Entonces es lo que te digo, que son cosas que yo no entendí al final, porque la actitud, o sea, porque ese cambio de personalidad hacia uno, si uno fue tan nice, ¿sabes? No sé, es como que normal, pues. Pero yo no puedo meter a todo el mundo en una, bo en una bolsa, yo no puedo meter a todo el mundo de que me trató mal, ni de que se modificaron las cosas, ni nada por el estilo. De verdad que... Yo puedo decir que, por ejemplo, Jenny, eh, no sé, siempre conmigo fue bien, o sea, Jenny siempre fue genuina conmigo, o sea, sigue siendo la misma Jenny toda la vida. Eh, fue la única que me ayudó a conseguir, me acuerdo, una campaña de, me, de hacer live, no me acuerdo dónde fue, fue ka, ka, Kawaii, algo así. Y fue que gané algo de dinero. No sé cuánto fue, no sé si fue 500 dólares o algo así, pero gané algo y dije, coño de pinga, porque por fin ganó algo y puedo pagar deudas, porque, ajá, tu tarjeta uno sigue usando tarjeta de crédito, uno sigue usando gastos, uno sigue haciendo sus cosas. Entonces, eh, que, pero bueno, Janice me, siempre me ayudó, siempre me, me estuvo ahí conmigo, me, me incentivaba y pues nada, me consiguió esa campaña. Después de, no sé, seis meses fue que pude hacer algo y y gracias a ella porque se supone que yo estaba teniendo una dirección de manejo manager y la verdad que o sea si te vas a poner de maluco conmigo pues también haz tu trabajo pues pero bueno yo porque le tengo afecto a la gente no suelo ser una persona que quiera reclamarme mucho menos o sea de verdad que no se sé, me importa más la persona que el dinero y ya a veces no es bueno porque a la hora del trabajo uno tiene que ser concreto con el trabajo pero nada, ni modo. siempre espero lo bueno a la gente. Eh, y bueno, las cosas se pusieron tensas, ya yo estaba viendo cosas raras, y casualmente eh, sale la situación de que mi mamá no está bien, de que mi mamá está en Venezuela, yes. y mis hermanos toman la decisión de que mi mamá se tiene que venir a vivir a los Estados Unidos. Esto es algo que un Voldemort, casi digo el nombre, sabía, porque yo hablé con él, que es cuando yo decido finalizar el... No finalizar, como poner en pausa el, el estar en el, en el team por la situación de que, claro, yo no estoy generando dinero, yo no estoy... O sea, tipo, el canal está funcionando, tenemos los views, pero el canal de YouTube no está generando el el dinero mensual que tenía que generar, porque, ¿sabes? Es un proceso que el, eso tiene que pasar por aprobación, meter las ads y todo el pedo. Entonces, nada, cuando mi familia me dice que mi mamá se tiene que venir, salen gastos, salen cosas, salen problemas, salen cositas, que bueno, estamos súper felices porque obviamente es como que, ajá, viene, pero hay que resolver eso pues. Y claro, ella iba por un país, yo tenía que buscarla, todo el pedo. Yo viajé a Costa Rica, todo el rollo. Y también tengo problemas con mi ex pareja. Cosa que cuando yo estaba con el Teen Angel en Miami, el estar tan ausente en Orlando, eso perjudicó a mi relación. Porque él también me reclamaba de que, coño, ¿por qué tengo que pasar tanto tiempo allá si puedo hacer contenido en mi casa? Pero yo quería ayudarlos. Entonces el hecho de que yo querer ayudarlos... Ese men me llamaba molesto y me reclamaba de que coño, cuando te vas a regresar. Y yo le decía, no, que no hemos terminado, quedamos un momento, que ya yo voy para allá. Y no iba. O sea, yo soy muy entregada, chat. O sea, yo cuando estoy con alguien, yo, yo entrego todo. Y yo de verdad quería ayudar. Entonces, nada, ni modo. Tenía el pedo de mi mamá y tenía el pedo de mi ex pareja, que bueno, es verdad, mi mamá está aquí. Ella vive con mi hermana y está aquí en los Estados Unidos. En Orlando, y terminé con mi expareja, o sea, todo lo que yo le dije a Voldemort en ese momento era cierto. Que después de, mi expareja habló con él y todo el pedo es otra cosa, pero era cierto. O sea, tipo, yo necesitaba poner un pausa al team porque es que no estaba funcionando y tenía que resolver. Entonces, este, nada, la vida se me fue se me fue a la verga, chato. O sea, literal, yo me sentí muy mal porque pasaron muchas cosas muy fuertes. Y ya de, de verdad lo que estaba pasando con el team no, no era bueno. Ahora, yo no sabía de lo que se venía. O sea, yo, de, sinceramente, yo pensaba que lo que ya yo estaba viviendo estaba como raro, pero después de ahí, uff, imagínate. Bueno, entonces hablé con Voldemort para salirme, que tenía muchos gastos, que tenía que separarme y bla, bla, bla. Eh, la respuesta de él hacia lo que yo le dije, él siendo mi amigo, siendo mi amigo, fue que yo tenía dos opciones. Si yo me iba del team, yo no podía volver, jamás. O sea, tipo, viendo la situación, yo no me podía ir. O sea, si yo me iba, me iba. Y yo dije, como que, bueno, pero ¿por qué? Porque no porque es que terminamos con la misma mierda de siempre, chat, y es que la gente por los números, no sé, es como que si los números es lo es todo, Ok, yo entiendo que tú ayudes a gente a crecer, yo entiendo que de cierta manera por por ti uno uno crece, pero que la gente te quiera seguir, no, de cierta manera 100% sí, por cierto, no es por ti también es depende si tú enganchas con la comunidad y la comunidad te quiera o no, porque la conexión con la comunidad, a, a con el creador, tiene mucho que ver con la química. Y si no hay química, simplemente tú no sigues a la persona. Pero bueno, una de las cosas que es muy bonito, que tiene Katie, que su comunidad la ama y la quiere, como tal, como es ella. Entonces, claro, sí. Si si la comunidad de Keri quiere mucho a Keri y Keri dice que esta persona es buena, la comunidad va a seguir a, a, a esa persona. Y es bonito. O sea, eso es bonito. Pero ya que tú quieras tratar la comunidad como un número y tú quieras tratarme siendo tu amiga como otro número, es como que... Ya va. No entiendo qué está pasando aquí. Entonces, bueno, eso. Si yo me iba... Pues no me. no iba a volver. Y si yo me quedaba, pues continuaba. Entonces yo le dije: sí, pero es que yo no puedo continuar porque yo no puedo ser responsable por la situación que tengo actual. No puedo continuar. O sea, porque es que no voy a responder como debería responder, que es básicamente hacer contenido constante. Ustedes saben la dedicación que tiene que tener una persona para un canal de YouTube. Entonces, claro, en esa llamada de él. Él me dice como que... Como que mira, si te vas, ok, esa es tu decisión. Hay dos cosas. Si te vas, que ya te estás yendo, tienes dos opciones más. Una es, tú entregas tus redes, lo que es el YouTube y el Instagram. Y la otra es... Tú me pagas por eso. Entonces, claro, yo le dije a él, pero ya va, o sea, tipo, no entiendo, yo no voy a hacer contenido. Y él me dijo como que sí, pero tú tienes un público que es mío, que yo te di. Y claro, es de lógica, pues, yo entiendo eso, yo entiendo. Entonces, es eso, pues. Eh, que... A ver, ¿cómo puedo decir esto? Es que me da rabia tener que hablar de este tema, la verdad. Que nada, como queriendo decir que todo lo que yo había hecho era gracias a él. Y es como que, no sé, tipo, ahorita me caso a gracia, en el momento quería llorar, porque me sentía usada, ultrajada, pero nada, en ese momento me sentía muy mal, la verdad. Pero ahorita yo me río porque es como que... Sí, es gracias a él, ok, está bien. es de Katie, ok. Pero... Bro, yo no me dormí. Y me levanté y el canal apareció con todos los videos. O sea, yo también trabajé para eso. Yo también estuve ahí. Yo también apoyé. Y los apoyé a ustedes. Y te apoyé a ti. Porque yo era amigo de él. Amiga de él. Bueno, como quieran. Thank you, Axel. Entonces como que... No sé... Redes sociales es un poco mierda todo. Pero. Nada, eso. Es como que. Nada, yo no hice nada, chat. Yo estuve ahí. Arbolito uno. Eh, al ver esa, esa actitud. Por cómo me habló. Que fue tan mierda. Porque es que. Conocí la, la, la verdadera personalidad, chat. Yo estaba impactada. Mira, yo estaba desconcertada. O sea, desconcertada. En mi vida había escuchado esa palabra. <laughs> yo estaba desconcertada. Porque yo no entendía lo que estaba pasando. Yo decía, bro, yo pensaba que los peores que yo había tenido. O sea, yo no podía entender la situación. Entonces, nada me dolió porque es mi amigo. O sea, si a mí me hubiesen dicho que iba a ser todo así, yo no hubiese entrado al Teenage. yo yo hubiese preferido mil veces ser amiga de, de él, porque a toda esta yo nunca hablé con Keri, yo siempre hablaba con él, siempre. Entonces, que él diga después, no, es que Keri dijo que, que era así, yo lo decía, igual lo estás diciendo tú, bro, ¿sabes? Independientemente, quien diga o no diga, con quien yo hablé fue contigo, el que me está tratando así eres tú, no, no es la otra persona. Entonces, muy fácil, después de lo que yo pueda decir, le pueda decir, sí, pero es que Keri no quería tal cosa, y pa, 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 y por eso te lo dije, no. Lo estás diciendo tú. Como me hablaste golpeado, fuiste tú. Como como literal me amenazaste después de lo que le voy a contar a ustedes, fuiste tú, no fue más nadie. Entonces, nada, el, el pedo fue que... Eso, pues, que, que yo no quería entrar en pedos con él. Porque yo tenía mucho respeto con Jenny y tenía mucho respeto con Mama Pau. O sea, tipo, yo las amo y es como que es su familia, ¿sabes? No es un amigo de trabajo, es familia. Entonces es como que yo no quería meterme en ese pedo. Y yo le digo, ok, yo sos... Ah, ya lo dije. Voldemort. <laughs> Te entrego mi canal. Te entrego mi canal. No hay ningún pedo. Yo no hice nada. El canal se creció solo. O sea, tipo, los videos aparecieron. No hay, no hay rollo. Mi trabajo y... Y mi hipotermia, que casi me da un día de playa, que bueno, le dio a Alex más que todo, no a mí. El día que grabamos 24 horas en la playa, no, yo no hice nada. Ese video apareció de la nada. Este, yo sí le pido a él en ese momento, yo te entrego mi canal de YouTube, pero tú me dejas tener acceso a mi Instagram. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo entro al Teen Angel, yo no sabía que los términos del Teen Angel. O, mejor dicho, ni siquiera Angel, porque eso tiene que ver con Katie, de Oso World, era que las redes sociales 100% eran tuya O sea, una parte es el porcentaje de lo que tú ganas, y otra parte es el porcentaje de, de quién es la red social. Los retos de la playa, exacto, Tony estaba... Bueno, Tony puede decir si le dio hipotermia o no a Alex, pobrecito. este Entonces, claro, yo a mí... Ay, chat. A ver, si a mí me dicen que yo tengo que entregar mis redes, o sea, mis redes sociales dejan de ser mía porque pasan a ser a una persona, pero es que mira, yo como Marina Plau, jamás te aceptaría esa mierda, jamás. Ustedes no tienen idea lo que yo cuido mis cosas. O sea, yo cuido mis cosas... Así ah, si yo tenga 10 seguidores, yo cuido a mis seguidores, yo cuido al corazón de mis seguidores y yo jamás, jamás dejaría que alguien tenga el control de mis cosas a nivel de que sean tuyas. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen ni idea del valor que tienen mis redes sociales o es simplemente el hecho de la historia que yo tengo en mis redes sociales. O sea, mi personaje en redes sociales de la Mari Wolf que es la muñequita con un lobo y el perrito que es Bonnie, para mí es sumamente importante. No solamente porque yo quiera hacer redes sociales. Simplemente yo hice esa imagen porque ay sí, es una imagen cool. No, 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 no. Es que eso tiene un trasfondo. Porque la muñequita soy yo, el lobo es mi papá, que es un fantasma muerto que me está cuidando y mi perrita es Bonnie. Entonces, que tú me vengas a decir a mí que todo eso es tuyo. ¿Quién eres tú para decidir eso? ¿Quién eres tú como amigo para decirme a mí que eso te pertenece? Donde eso no es tuyo. Ok, sí, tus seguidores son tuyos. Incluso yo le dije, mira, si tú quieres, elimina todos los seguidores. Y déjame en cero, no me importa, pero a mí no me vas a quitar mi imagen. A mí no me vas a joder. En pocas palabras. Me quieras perjudicar. Y tratarme como, como me trataste, ¿sabes? O sea, ¿quién eres tú para hacer eso? Ahora, si tú no valoras tu emprendimiento. Si tú no valores los emprendimientos de tus creadores, coño. No sé, pues. En, en eso yo soy muy jodida, chat. Muy jodida. Y eso me dolió. Porque no solo te estás metiendo conmigo. Te estás metiendo... Con lo que yo quiero transmitir, te estás metiendo con mi cuestión de mi papá. O sea, es como que, brother, ¿qué te pasa? O sea, si tú vienes con esa intención, dímelo desde el día uno, y te lo juro que yo de verdad jamás hubiese entrado ahí, jamás. Y, y eso, eso me jodió mucho, chap. Eso me jodió mucho porque. no sé. Como que a veces la gente actúa tan a ligera y no son responsables con su entorno que me, me encabrona la injusticia. Lo que más me encabrona yo, Marina Plau, es la injusticia. Y yo siento que él quiso hacer entender en mí que yo quería hacer algo que no, no es así. O sea, tipo. Entonces, bueno. Eh, yo evito. De ponerme a llorar, de, de molestarme y eso, pero su actitud de mierda no se puso muy... O sea, entendí cómo era él de verdad. Y él me dice, bueno, ok, está bien, pero es que el YouTube es mío, bla, bla, bla. Vuelve los seguidores. X, trágate tus seguidores. Me dice, el Instagram, si te lo quieres quedar, son dos opciones. O me pagas 20 mil dólares, chat, 20 mil dólares. Por un Instagram de 130.000 personas 130.000 personas Yo no sé cuánto cuesta un Instagram de 130.000 personas Pero brother, ¿me vas a cobrar 20.000 dólares? O sea, yo de verdad Que mi, mi cabeza explotó, chat Yo, ok Yo lo dejo hablar Y a mí me dice Y O sea, por el Instagram de It's Mary Wolf vas a pagar 20 mil. Si no, lo tienes que bloquear y no puedes hacer ninguna publicidad con It's Mario World ni, ni función comercial con It's Mario Wolf. Yo digo, ok, no hay pedo, porque es que no me interesa. O sea, tipo, no me interesa literal. Este. Tus seguidores. O sea, no me interesa tu actitud de mierda. Y no me interesa tus seguidores. No me interesa nada. Y, y es como que. No sé, sentí tanta decepción de que la gente solo hable de números que me parece una mierda las redes sociales, de verdad. Y es entendible que él ponga un precio. O sea, es entendible que, que él quiera cobrar por su trabajo, por lo, que, por lo que es. Sí, me parece que está bien. Eso no se puede criticar. Estoy bastante contenta que cada quien cuide su trabajo, que cada quien tenga su posición. Pero está bien pues no hay pedo si yo fuese mala si yo fuese una mierda o algo así cóbrame, mardito pero coño no me tires así y, y es muy curioso porque eso me dio más ganas de querer hacer contenido la verdad y nada yo le digo a él obviamente yo no voy a pagar veinte mil dólares porque es que es que me la pela y yo le digo que okay, voy a bloquear mi cuenta pero ojo él me da el Instagram no es porque él me dice te doy esta opción. Eso fue un peo. ¿no? Que yo tenía que entregar el Instagram. Lo de la propuesta fue después. Al principio no, yo tenía que pagar sí o sí o sí. O eso era de él. Y yo le expliqué, papi, mira, te explico. Si hubiese sabido que todo era así, pues yo no, yo no hubiese hecho ningún contrato. Porque chat, ese Instagram es mi Instagram de toda la vida. Es mi Instagram personal. O sea, tengo conversaciones con. Familia que se ha muerto. O sea, que se ha muerto. Y, y tengo cosas personales ahí. Y es como que yo no te puedo entregar eso. O sea, si hubiese sido así, yo, yo hubiese creado un Instagram nuevo. Y ya. Entonces, nada, él me dijo sí, pero tú tienes que entender que eso es trabajo y trabajo, trabajo. Ok, te lo, te lo respeto, papi, está bien, no hay pedo. Yo bloqueé a mi cuenta. Yo la bloqueé. It's Mary Wolf. Desaparece del planeta, chat. O sea, yo a mí no me dio chance ni siquiera de explicarles a ustedes que yo me había ido. A mí no me dio chance nada porque, o sea, literal fue una amenaza de que yo no podía hacer nada porque es que el, si no, él me quitaba el Instagram. Y yo dije, bueno, ni modo, fuck o sea, no puedo hacer nada y ya. Pasa algo muy curioso ese día que. Bueno, este. A ver, ¿cómo digo esto? Que bueno, él me dice eso, como que tipo. Él se queda con mi canal de YouTube. Yo bloqueo mi Instagram, que lo bloqueé. Ahí mismito lo bloqueé porque yo soy una persona de palabra. Y él me dice que. Que que nada que quedamos así y no hay ningún pedo a mi pareja se les en mi ex pareja sale como que tipo bueno pero no le quites el Instagram a ella ella lo va a poner bloqueado quedamos un acuerdo que yo lo iba a dejar bloqueado como it's Mary Wolf que, que yo no lo iba a usar más porque era it's Mary Wolf y ahí quedó yo prefiero quedarme en silencio y no dije nada Ahí quedó todo el pedo el Instagram. Eh, desde ese entonces el Insta me a agarrar rechera, por cierto. <laughs> Porque es como que ya no me gusta. No me gusta el Insta Ese mismo día en la noche, creo que fue ese mismo día. Ya les voy a confirmar. Yo tengo todo chat. Yo tengo todo en mi telefonito. Todo. Porque no borro nada chat. Yo no tengo que ocultar nada para empezar. Y, tipo, es que me, me da pereza borrachar, la verdad. Pero tengo todo aquí. Y me acuerdo. Que me empiezo a temblar porque me da mucho coraje. Ajá. Que al día siguiente habíamos quedado aquí. vamos a, a quedar como haciendo un, una cuestión. Y yo me encuentro. Que. Eh, me quedo sin Instagram. Entonces, yo respiro hondo y yo me pongo a pensar: tengo que resolver los juegos que tengo que resolver, pero tengo que seguir con mi vida también. O sea, yo quiero continuar haciendo stream, yo quiero continuar haciendo YouTube, pero a nivel de videojuegos. O sea, yo no quiero hacer entretenimiento de lo que ya estaba haciendo, pero a la vez no quería hacer nada porque no me sentía bien. Me sentí como que tipo se me fueron las ganas, yo, que, yo, dejé, yo dejé de querer hacer contenido por eso. Y yo creo un Instagram al día siguiente, o el mismo día, el, creo que al día siguiente. Y yo digo, bueno, voy a crear otro Instagram, pero me encuentro que no sabía qué nombre ponerle, o sea, no sabía qué hacer. Porque a todas estas yo no quería perder el It's Mary Wolf. Porque yo tenía todas mis redes sociales con It's Mary Wolf. Y era como que, coño, me, me jode. Que pierdo mi nombre, mi Instagram y todo lo demás lo tengo bien. Entonces, claro, yo tenía que crear un nuevo nombre. A todas estas hice un nombre X. Para ver qué tal. No me gustaba. O sea, siempre fue así como que... Puse It's Mary Wolf y un guión, y era como que me mataba el guión porque yo soy demasiado perfeccionista, yo quería que todo fuese igual. Pero bueno, el punto es que yo no hice un Instagram nuevo. Yo agarré, y me puse a llorar esa noche, me acuerdo clarito, estaba así como en mi computadora, como actualmente, pensando qué Instagram hacer, y de repente yo veo a Bonnie, y me pongo a llorar viendo Bonnie, y se me ocurre. La idea de agarrar el Instagram de Boni, que ya amigos míos me seguían en el Instagram de Boni, para hacer ese Instagram mi nuevo Instagram. Y yo me sentí muy mal porque dije que bolas, que después yo haber luchado por tener mi Instagram viejo, de tener ese Instagram viejo, mis amigos... Y después de yo no poder decirle nada a nadie, ni por mensaje privado, porque me daba miedo que me amenazaran, me atacaran, por mi Instagram, yo no le escribí nada a nadie. Entonces, yo agarré y usé ese Instagram, y pasó algo muy chistoso, la verdad. Que hasta en ese momento me reí y me dio risa, pero tipo llorando, pues. Y es que ese mismo día... O sea, ese mismo momento que creé en Instagram, que ni siquiera lo creé, le modifiqué el nombre. Me encontré con que Voldemort me habló. Y nada, se los voy a leer porque. Es que estas cosas hay que leerlas textualmente. Y. Y nada, es como que me di más cuenta de la persona que es. Entonces. Él me escribe, como que Mari, hablamos y te dije que no hicieras nada y de una tiraste el Instagram. No quería alertar al fandom. O sea, cómo trata la gente. Como si fuese, ah, oh, sí, sabes, por Dios. Y yo le digo, hola Voldemort, entendí que colocara en, que colocara en privado. Porque claro... Él me está haciendo este comentario porque yo había puesto el Instagram en privado. Entonces, yo agarré, puse la cuenta en privado porque él me dijo que la colocara privado. O sea, si se supone que yo me estoy saliendo de un proyecto y ya finalicé, ¿por qué voy a tener mi Instagram abierto si me estás pidiendo que lo cierre? Entonces, claro, lo puse en privado y yo soy una persona que cumplo. Y no lo hice de mala intención, se lo juro. O sea, yo simplemente, tú me dijiste, ponlo en privado, pues lo pongo en privado. Yo no te voy a pagar 20 mil dólares. O sea, tipo, es que. Ni loca. <laughs> o sea, yo puse mi Instagram privado ahí mismo, chat, dime la pela. O sea, tú me dices que la colocas privado, yo lo puse en privado. Y... Y nada, me escribe así como que, y menos si voy a dejar el canal abierto, esto es YouTube. Tengo que dejarlo dos meses abiertos más. Entonces, claro, él me hace este comentario que tiene que dejar mi canal de YouTube abierto, porque yo había hecho una colaboración con una empresa y el video estaba puesto. Y claro, ese video... Ellos pagaron, bueno, supuestamente pagaron. Yo no recibí ni un centavo de, ese, de, esa, de esa colaboración, que era plata, cha. era bastante plata. Y claro, él me estaba diciendo eso porque él pretendía que después como me trató, y después con las intenciones que venía, yo iba a esperar dos meses para yo de cerrar mis cosas. Y es como que, a ver, yo no sabía esto. Yo cuando hablé contigo, tú me dejaste muy claro de que si yo me fui, me fui y que yo tenía que poner mi Instagram en privado. Entonces, claro, él me colocó eso, que mi, mi canal de YouTube tenía que estar abierto por dos meses, los cuales yo no entendía si se supone que si habíamos cerrado contrato, tú me estás pidiendo que yo haga esto, porque tú tienes que dejar mi YouTube abierto. Si se supone que ya no hay nada y me estás obligando, entonces como que tú no me dijiste eso. O sea, es como que literal estás usando mi imagen por dos meses. Rarete, la verdad. Entonces, yo le escribo, yo entendí que YouTube se dejaba abierto. Este por la situación de que él no me dio un tiempo. Pero yo me imagino que él lo iba a cerrar en algún momento. Pero yo no sabía mucho y él me dice y yo le digo como que tenía que crear otro y poner en privado este y no usarlo más entonces claro yo le dije ahí que al crear el otro este iba a quedar privado entonces él me dice que el plan era hacerlo un par que cerrara YouTube un par de meses pero ya déjalo así voy a hablar con la empresa para que para devolverles ah no sí le devolvió la sí le demandaron la plata ah, interesante chat. si sí, hubo un pago mira ve Voy a hablar con la empresa para devolverles el dinero y cerrar el canal de una. Interesting. O sea, si sí pagó. O sea, la gente si sí pagó. Y por eso él tenía que dejarlo abierto. Imagínate. Entonces, bueno, yo le dije: Discúlpame, Voldemort. Es que pensé que colocarás eso en privado. No quería que Instagram te causara un problema. Y es verdad. O sea, yo puse en privado porque si él me pidió que fuese así, pues. Tus palabras son orden, yo lo voy a poner en privado. Entonces me dijo, yo está bien, Mari. Yo pensé que me había explicado bien, que en dos meses cerrábamos todo y que ahí ponías tu Instagram privado. Pero ya no quiero alargar más las cosas, la, no quiero alargar más esto. Ahorita leo el contrato, que no se sé quema, firmado. Y yo, oh, entiendo. Perdón, no entendí bien, porque es que al final no entendí bien. O sea, yo entendí que lo colocaba en privado y ya, lo puse en privado. Y... Carga, es que yo me pongo a pensar, dos meses mucho. O sea, todos los videos que están produciendo por dos meses que... Ay, no, es que cada vez me doy más cuenta, no. Sape. Um, bueno, viene la parte chistosa, lo que me gusta. Que um, él me comenta lo bueno. Escuchen esto, chat. Esto es... Cuando yo lo escuché me dio tanta rabia porque fue así como que... Verga, qué malo eres, men. O sea, menos mal, conocí tu, tu, tu otra carita, baby. Lo bueno es que acabas de abrir un Instagram y ya tienes más de 2.000 followers. Y yo así como que... Yo lo disfruté tanto, porque se ve que come con, con la imagen y con los seguidores, que yo dije, nada, te fuiste, te fuiste pa'. O sea, dije, ¿qué? Yo llorando con dolor que él me diga eso, yo me quedé como que, guau. Entonces yo le dije, "No, ese Instagram es de Bonnie." Y lo tengo desde hace años, lo cual es verdad. O sea, lo cual es verdad, chat, es para ustedes. Pero bueno, vamos a ver si me siguen mis amigos, pero que sí, porque es que yo estoy esperando por mis amigos. Y nada. Él no me respondió a eso. Se quedó callado porque él juraba que yo abrí mi Instagram nuevo y que el fandom me llegó 2.000 personas de una vez en menos de cinco minutos. Porque eh, su fandom es fiel y pum, pum, pum y nada. El engagement es arrechísimo y en menos de cinco minutos yo tengo 2.000 seguidores. Arrechísimo. Bien por ti, pa. ¿Qué es eso? O sea, no, no, no. Terrible, terrible chat. Entonces, nada, no, ya entendí cómo era él. Y dije, gracias a Dios salí de ese infierno, chat. <laughs> Alex se va del team. Pero a ver, Alex se va del team primero que yo. O sea. O sea, literal. Pues así como que. A mí se me prendió el peo. Ale decide irse. Pero Alex se va por peos del team. Bueno, no del team de Osobor. Yo me voy por peo de que. Las cosas están cambiando dentro del team, pero más que todo porque tengo problemas. Eh, Alex se va por razones personales que ya ahí no me compete. Yo no voy a hablar de eso. Pero güey, Voldemort con Alex. O sea, ellos son amigos del alma, pero. No sé. Yo ahí no me meto. Ya su peo de Ale. Pero chimbo. O sea, sinceramente, chimbo. Y son amigos. Bueno, eran amigos, pero chimbo, la verdad. Y yo ahí no me voy a meter. La verdad que no pasó. A ver. Ah, thank you, chat. Sobre que me tarda un montón, pero es que no quiero que se me pase nada y solo quiero hablar, hablar una sola vez. A ver. <coughs> Sale el comunicado de Oso World de que Alex ya no es parte del equipo en el Instagram de Alex cuando ya sale eso es como que bueno ya listo Alex se salió del team pero les cae hate y hate del bueno porque Alex es muy bueno y Alex es muy sincero y Alex es una persona que es tal cual como ustedes lo ven o sea una persona súper creativa es una persona que siempre está ahí que es colaborador entonces bueno al salir el comunicado la gente se molesta mucho. Pero cuando yo me salí, no salió ningún comunicado. Ossoborn nunca lanzó nada en redes sociales. ¿Por qué no lanzó nada en redes sociales? Porque sabía Alex Hate que le iba a caer por mí. Porque ya le había caído por Alex. Pero por mí no habían, nunca dijeron nada. O sea, literal, quitaron mi canal y ponieron un, un logo ahí, fucho todo ahí, feo. Y listo, a la verga. Normal. Borraron mis videos de cuando yo dormía. Y perdí mi contenido. Que bueno, no lo perdí porque yo lo descargué. Yo lo tengo, pero no lo voy a subir tampoco porque, no sé, como que me duele, la verdad, me duele. Me duele ese contenido porque lo hice con mucho cariño, chat. Y trabajé mucho por ese contenido y le dediqué demasiado tiempo. Le dediqué tiempo, dinero, ganas, tuve problemas al hacerlo. O sea... Hice todo lo posible de no dejarlos mal. Entonces, yo lo guardé por eso. Y yo sabía lo que se iba a venir. Y sabía la gente con quien yo estaba. Y era como que chimbo, la verdad. Pero, bueno, de mí no dijo nada, él sabrá por qué. No tengo que dar explicación, ustedes saben, no salió nada de mí. Más prueba que esa no hay, no puedo decir. Al desvincularme de ello yo quedé sin nada. Entonces, nada, yo empecé desde cero. Como él me trató, me dio mucha rabia, no te les miento. Desde ahí, como él me trató, yo quise hacer contenido, el tiempo no tenía. Yo quise grabar YouTube, yo quise hacer fotos, pues yo decía, a este hijo, No no va a lograr a lograr su pedo, pues. O sea, me dolió, me dolió porque yo pensaba que era mi amigo la verdad y no. Entonces, al yo salirme y a salirse Alex, todo fue muy decaída y empezaron los problemas. Thank you, Watson. Ah. Empezó los problemas porque yo no sabía cuál era la realidad del pedo o sea yo no sabía quién era esta gente que desconozco la verdad y era tanta injusticia chat era tanto pedo que yo no entendía el por qué o sea hasta el día de hoy es como que de verdad por unos números o sea de verdad y y ahí Jenny empezó a tener problemas con su hermana y eso a mí me rompió el corazón chat porque. Ay, joder, yo prometí que no iba a llorar. Mamá Pau y Jenny se portaron muy bien conmigo. Pero ya les dolía mucho, Katie. Y a mí eso me partía el corazón porque ya para mí la familia lo es todo. Y no es justo porque. ¿Cómo puede existir tanta gente tan mala? Y que se salga con la suya. No era justo. Pero quería estaba muy cegada, chat. Estaba muy cegada y su mamá lo sabía. Y ella sufría mucho. Y aún así que yo no... Yo no podía ayudar porque obviamente no me compete a mí, o sea, no es mi familia. Yo trataba de, de desligarme de ellos lo, lo mejor posible para no lastimarlos. O sea, tipo, no tuviesen problemas. Y de verdad, todo fue tan injusto. Que yo no dije nada. Chad. Yo me fui del team, dejé todo. Hacer por tanta mierda Que sinceramente Yo decía no vale la pena Y yo le decía a Jenny que no Que se quedara tranquila O sea tipo Ella Entregó tanto Me apoyó tanto Que uah, fue una mierda la verdad Ay Ya estoy como un monstruito choro. Es que yo prometí que no iba a llorar. Es que escribiendo toda esta mierda lloré. Es que es mucho, chat, es mucho. Y. No sé, yo siento que. Jenny. Jenny. sacrificó tanto. No, Pau, quédate tranquila, ya me estoy calmando. O sea, siento que de verdad Jenny sacrificó tanto y mamá Pau por nosotros, que no estaba bien, porque es su familia, ¿sabes? Y por más que sea, uno no es su familia, pero eh, es como que todo estaba mal, la verdad, todo estaba muy mal. Era demasiada injusticia, demasiadas cosas que no tenían sentido, y no sé, yo, no, yo, yo lo menos que quería es que existiera un problema entre ellos, es verdad, se lo juro. Pero era tanta la presión, era tanto la manipulación, porque era tan exagerado, que es que no se podía hacer mucho. Es que las redes sociales son así, la gente tiene una cara en, en video y tiene otra cara en la vida real, o sea, todo se vuelve un número y eso es una mierda, chat. Eso es una mierda, porque... Lo importante es la familia. Lo importante es... El ser sincero. Entonces... No sé, es como que... Es chimbo. Y yo, yo lo, de verdad, se lo juro, yo lo menos que quería era eso. Que ellos me apoyaran, apoyaran a Ale y tuviesen problemas con su familia. Y... Y nada, Voldemort le decía a Jenny y a mi no papá, ustedes no pueden verlos, ustedes no pueden estar con ellos, la gente no los puede, no lo puede ver. Y perro, nuestra amistad es tan sincera y tan bonita que, que sinceramente no, no era nada planificado, era, o sea, es real. Y, y todo era como que, ok, nos podemos ver, pero escondida. Yo viajaba a Miami, visitaba a Jenny, yo la ayudaba a grabar, y yo ni siquiera, o sea, tipo, yo estaba escondida todo el tiempo. Y siempre nos reuníamos para jugar Pokémon Go, había, mira, yo viajaba a Miami, porque habían días de, días de, 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 fe, de eventos que cuestan, no sé, un dólar, que tú pagas y tienes un pase y agarra ciertos pokemones que salen en ese, en ese pase, entonces, claro, yo viajaba para estar con ella, porque yo era feliz con ellos. Y... Y no, no nos dejaban vernos ¿no? nos dejaban decir nada, no nos... O sea, era como que tipo, literal, ellas no existen, y eso dolía mucho. Y yo las veía a ella llorar, que, que les dolía todo lo que estaba sucediendo, incluso el azote fue tanto, le dijeron que me dejaran de seguir en redes sociales y mamá Pau también agarró y puso el Instagram privado porque ya no le importaba a los seguidores, que ya le importaba la amistad de la gente real y era tanto tanto el azote que nada, al final vivíamos como preso. Entonces, no sé. Es algo que yo de verdad desde que me fui y seguiré tratando de que esa familia se una de nuevo y sea feliz. A mí me da demasiada felicidad ver a Jenny y a Kerry juntas, porque así siempre ha tenido que ser. Aunque uno tenga sus hermanos y uno pelee, hermanos, hermanos hermano, es hermano. Y, y lo demás es agregado. Entonces, de verdad, nunca dejen que nadie se meta a su familia a querer joder, porque familia es familia, chat, y no está bien. Entonces, eh, nada, todo este tiempo no podía estar con Yannick hasta ahorita y con Mamá Pau, que bueno, ellas se rebelaron, literal, las loquitas estas se rebelaron y nos apoyaron. Y eso hay que agradecerse, chao. porque ponerte en contra de tu familia... Para, para defender a personas extrañas, wow, es un montón. Es un montón, la verdad. Bueno, eh, ¿qué más puedo decir? Yo sinceramente, después de todo esto, no quise hacer más contenido, ni redes sociales, porque estaba muy dolida. Estaba muy herida, era mucha mierda que yo decía que no valía la pena volver a entrar a este mundo. Y bueno, en cierta manera estoy equivocada porque las redes sociales no son así. Las redes sociales son muy bonitas. Conoce bueno, o sea, gente muy bonita, los conozco a ustedes, que me han apoyado desde que empecé mi primer streaming en Twitch. Y siempre ha estado ahí y apoyándome y de puta madre. Y yo eso lo agradezco un montón. Y ustedes me enseñaron de que sí, es así. Pautz también me enseñó a que las cosas son bonitas, de que no todo es así, que bueno, son malos momentos y de ahí se aprende pues. Pero, no sé, hay cosas que yo no estoy de acuerdo en ese mundo, pero ¿quién soy yo? A ver, me da igual, la verdad. Que hay gente que sea así y quiera andar en su mundo, en su bola de cristal y ya. Pero, como les digo, eso fue lo que yo pasé con el Teen Angel. Todo lo que hice lo, lo perdí, de cierta manera, porque sinceramente no perdí nada porque los tengo ustedes y ustedes siempre han estado ahí conmigo apoyándome en las buenas y las malas y yo soy una persona muy agradecida y por eso yo estoy aquí haciendo stream porque yo quiero explicarles a ustedes por qué los abandoné porque en pocas palabras los abandoné y y es algo que yo quiero devolverles pues pero nada me duele lo que está pasando me duele este ver esta situación. Este es algo que ellos dos tienen que resolver como pareja, pero o sea, hay cosas que yo sé, que conozco, que viví, viví con, con todo este pedo hace mucho tiempo. Um, y no sé, hay cosas que no me, no me cuadran, pues. Lo que puedo decir es que Kerry es una persona este, que es muy bonita. O sea, tipo, cuando yo conocí a esa caraja tenía un corazón muy bonito. O sea, tipo. Es una bella persona. Cuando la conocí, o sea, me cayó de puta madre igual que Voldemort. Pero, no sé, hoy vi un video que por eso estoy hablando hoy de esto, que me dio mucho coraje, que vi de, de mi querido Dallas, que me cae burda bien su contenido, porque habla sin pelos en la lengua y eso me gusta, la transparencia de la gente. Pero que cataloguen a Katie como loca es como que, no sé, pues es algo muy delicado, porque, bro, su mamá las está viendo, o sea, te está viendo a ti que tú eres su su nuero y como te expresas así, no sé, no me parece, pues o sea, yo, yo siento que también o sea, tipo, ambas partes han hablado pero siento que del lado de Katie noto demasiado decepción y dolor, o sea siento que algo pasa en la relación muy grave que ella esté así o sea, una persona no está así por así, chat. Y, y yo no me voy a meter en eso porque eso es algo personal de ellos dos. Pero yo espero que ambas partes estén accionando de la mejor manera. Que ambas partes sean sinceros. No, no vale la pena destruir a, a nadie. Pero yo sí siento que Kerry está muy dolida. Y, y Voldemort debe saber por qué. Más nadie. Y eso... No nos compete a nosotros ni a nadie, solamente a ellos. Eh, pero algo pasó porque para ella llegar hasta ese punto. No sé. Me deja muchas incógnitas, la verdad. Yo, mi relación anterior, terminé muy, muy mal. Y terminé como Katie por lo que él me hizo. Pero claro, yo no hice nada público porque mi relación era privada. Pero sinceramente mi pareja se portó como una mierda, chat. Tanto así que de verdad no vale la pena entrar en un comentario porque es que fue horrible, la verdad. Fueron cinco años que yo dediqué, que se fueron a la, a la basura, sí. Mi trabajo, mi dedicación. Y a mí me dio tanta rabia que yo quedé tal cual como quería y está pasando ahorita. Y esta persona también me montó cacho a mí. Entonces, como que yo siento que algo, algo, algo pasa ahí. Ya está ahí, no voy a decir más nada. Ahora de que ya esté tan agresiva en el video, porque a ver, el video que lanzaron, yo siento que no, que no se habló nada de la relación. Solamente se habló de un video y así es muy fácil de hablar de un tema. Una relación no es un video, no es un suceso. Ese suceso puede ser una rabieta de algo que sucedió y bueno, la persona está muy molesta y tiene mucha rabia, tiene mucha ira y está muy molesta y explota y... Y habla de esa manera, pero para que tú llegues a ese punto, tienen que suceder otros puntos. ¿Me entiendes? Entonces, tipo, no sé. Es muy fácil hablar así, la verdad. Pero bueno, cada quien arregla sus cositas. Yo lo que sí puedo decir es que Voldemort es una persona sumamente ágil. Voldemort es un huevo, chat. Ese hombre es una mentalidad de tiburón. Él es muy inteligente, él sabe manejar a las personas, es sumamente creativo, pero eso sí les voy a decir algo y bien serio, chat: algo bien, bien, bien. Ese hombre nunca va a actuar sin tener nada como bien estructurado. Él jamás va a hacer algo que no tenga el control. De verdad, se los juro. Si él no habló en todo este tiempo, sus razones tendrá. De verdad, sus razones tendrá. Y no se lo critico. Pero Katie, en otro lado, es una persona, aparte que es mujer, porque sabes que las mujeres, las hormonas, que no sé qué más, y eso no se justifica, obviamente, pero es parte de. Es una persona apasionada, sentimental, que siente todo, que explota. Y bueno, ser mujer en el mundo de redes sociales que estás a un nivel que tiene que transmitir, sienta nivel de, de belleza, de cosas, eso hace que la persona, ¿sabes? Modifique en Cubania. Pierda como esa... Esa cuestión natural, ¿sabes? Entonces, yo siento que no se justifica, ni mucho menos, pero no hagan que un video sea todo de una persona. Eso es porque pasó algo más. De verdad. Eh, y ya. Yo lo que puedo decir es que hablo todo esto para explicarles a ustedes lo que yo pasé, explicarles por qué me perdí. Y, y más que todo agradeciéndole a mi pupuy, a mi Jenny, por todo lo que hizo por mí, a nivel de apoyarme y a mamá Pau, porque es una persona maravillosa. O sea, las dos son maravillosas. Yo a ustedes dos siempre las voy a bancar en las buenas y en las malas. Porque ustedes valen oro. Y estoy muy contenta que vuelvan a estar con su hermana e hija, porque tienen que estar juntas, no separadas. Y nada, que cada quien haga su vida y ya. Pero de verdad estoy muy feliz por ellas. Y si tengo que volver a pasar por lo que pasé para volver a estar con ellas, lo volvería a hacer, sin ningún pedo pero me hubiese gustado ahorita porque es que no me dejó joder ni un poquito la verdad uno va uno va creciendo uno va madurando uno va entendiendo pero es que con esa mente tiburón que tiene ese señor no está fácil chat no está fácil o sea literal no está nada fácil y de verdad que estoy agradecida por todo lo que me han ayudado de verdad porque de verdad que yo estoy muy feliz a pesar de todo lo que sucedió, por la gente bonita que siempre me toca, por todo lo que, lo que siempre me pasa, porque siento que el que obra bien le va bien y el que logra mal, pues, bueno, tomate una, una agüita y, y ya sabes, pues. Lo que sí puedo decir es que todo lo que está pasando ahorita no sé, está raro, la verdad. Y con respecto a mi querido Alex, pues nada, yo estoy dando mi, mi explicación. Yo estoy explicando todo lo que sucedió. Por la, si se daña el audio, es mi banana que banana mira es una mierda. Pero bueno, ahí lo arreglo ahí cuando se daña. Pero bueno, con respecto a mi querido Alex, este ya yo hablé de mi punto. Ya yo expliqué todo lo que pasé. Para él fue peor, pero peor, chat. Ale pasó muy mal. O sea, a Ale le pasó tantas cosas malas, familiares. Y en el team, que pobrecito, Ale, no es justo, la verdad. Pero bueno, ya él habló, ya él dio su punto de vista. Lo del sí fue más grave. Este, pero bueno, él está como un proceso de transformación, de religión. Entonces, nada. Le respeta, si él no quiere hablar, eso ya es su opinión, pues. Pero, sinceramente, en su video no dijo nada, ya es cosa de él, pues. Eh, a ver, ¿por qué callé todo este tiempo? Es por eso, por cuidar de mi mamá Pao y de Jenny, de no querer crearle un problema, porque yo hubiese, que sé si yo cambió la contraseña del YouTube y me quedo con mi YouTube, porque a todas estas. Claro, yo me quedo con mi Instagram privado, pero yo cambié mi contraseña antes de hablar con Oso, porque yo conozco esa mente tiburón, y yo sabía que él no iba a terminar en buenas condiciones porque lo conozco, o sea, sé quién es. Entonces, ¿quién quita que me hubiesen quitado el Instagram haciendo el trato? No sé, puede ser que sí, yo le tomo la buena fe, la buena palabra. Pero sinceramente no quería hablar del tema nunca. Porque es que no quería causarle ningún problema a ellas. Ya suficiente de ellas tenían conmigo. Y porque voy a las polémicas. Así de sencillo, no me gustan las polémicas de Paná. Es como que, ah, ¿para qué? Cada quien con su mundo, cada quien con su pedo. Es más, demasiado tiempo libre, ponte a hacer algo productivo y ya, nets. Pero, ah, vuelve la pela. Y no necesito eso para crecer, ni mucho menos. O sea, de verdad, nada. Hoy al día estoy súper feliz. Eh, puedo decir que antes me golpeé mucho muchísimo por querer ser buena persona y no sé eso me ha hecho crecer maybe me pudo haber hecho más seria o sin no sé como que tipo más hater cerrada pero no sé, yo siento que es una cualidad mía que que, que ser buena persona es, es parte de mí, pues. O sea, por más que a mí me, me, me quieran joder, por más que siempre le doy la buena fe a la persona nueva que llega, ahora el que la cagó, papi, no hay más nada que hacer contigo. O sea, eres así ya. Ahorita estoy tranquila, y estoy casada con el amor de mi vida. Con el Bouts y hago stream de vez en cuando. No he sido constante porque, nada, como todo, persona adulta. Pero sinceramente, siento que ahorita estoy tranquila. Y nada, me parece que está justo que hablara del tema. Por ustedes y por mi pupuy. Y nada, públicamente agradezco a Mamá Pau a mi mamá, Pau, hermosa y a mi pupuy que las amo, estoy agradecida que me apoyaron demasiado que que sacrificaron mucho y sinceramente yo estoy demasiado agradecida, o sea, de verdad. Todo lo que hicieron por mí, se lo agradezco demasiado. Y y ya ya quería tocar este tema de una vez por todas, porque sinceramente, este, es algo que les debía, y ya. Pero, gracias a Dios, toda esta situación no perdí mi personalidad, mi ingenuidad, mi cuestión, porque de verdad que era para salir corriendo. Pero bueno, cha, los amito, los amito mucho y gracias por siempre apoyarme. Y bueno, era algo que quería contarles, ya les conté. El chismecito se terminó. Les conté absolutamente todo. Bueno, no todo, la verdad. Pero bueno. Lo importante es lo que tenía que yo contarles. Hay muchas cosas más fuertes. <laughs> y ya ahí no me compete a mí, la verdad. Pero bueno. Eh... Hostia, tío. Bueno, estamos de Halloween. Maquillaje de Halloween. Ay, yo pensaba que no sé, que no iba a sobrevivir después de esto. Que me iba a poner a llorar, es que hoy lloré echando escribiendo esta mierda, que yo decía, "Dios, pero por qué yo tengo que estar llorando si ya superé esto, ¿no? Pero es que no, es que es mucho, chao, es mucho. Lo que decía importante, muy sabia Mari. No, chao, no es que sea sabia o no, pero yo trato de ser cada día mi mejor versión. Y nunca joder a nadie, de verdad. <laughs> Hola mi Karen. De tan, después de tanto, ahora eres una persona renovada, más fuerte, más especial de lo que ya has sido siempre. Eres luz y eres única. Mm, thank you, rumor. <laughs> Mira, yo no sé si soy lujo o no, pero yo a ustedes les voy a dar lo mejor de mí, de verdad. O sea, sinceramente, y con todo el mundo. Porque la vida es una sola chat. Un día estás aquí. Un día estás muerto, otro, ¿sabes? Es como que... ¿Para qué? Si la vida es muy hermosa, ¿sabes? Van a pedir dulces mañana. Mira, nunca he pedido dulces, la verdad. <laughs> me voy a disfrazar de diseñadora trasnochada. Ay, <laughs> oh, no mames. Mira, hablé mucho. Carga dos horas. Perdón, chat. Me, me, me extendí mucho. Es que quería hablarle todo bien, no quería. Dejar algo a media porque, para... Lo voy a hablar una sola vez y ya. ¿Ya lo hablé? No tengo que decir nada. <risa> sí. <risa> nada, estamos Me No a vale, decir Extensible, sí, está bien. Sí, bueno. Es algo que venía arrastrando bastante tiempo, en verdad. Vamos a las 24 horas, trino. no, 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 cálmense, tampoco así. Yo mañana pido dulces en el trabajo y los coreanos con los que trabajo. Ah, trabajas con coreanos, qué cool. Rarete. Wilcher, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy a mi miros, quiero. Marita, deseo lo mejor y que te quiero mucho. Dale, Nati, cuídate, te quiero mucho a ti también. Ay, a ustedes les gusta un chisme, ¿vale? ¿Qué, qué desastre. Pero bueno, ya les expliqué, ya no me pueden decir que no, no les expliqué. Y si son loquitos, fue gracioso, qué cómico. Bueno, chat, a ver. Ustedes me dijeron. De mañana, clase. Yo mañana tengo trabajo. A las nueve de la mañana, super temprano. <laughs> Dale, cuídense. Siempre activo, Tony. ¿Qué andas haciendo? <laughs> Ay, Tony. Ay, no, qué desastre, la verdad. No, mi pupu, yo la amo mucho. Echenme no luz como bien nosotros. A las siete de la mañana, hostia, vayan a dormir. Hola Angie, ¿cómo andas? Mari, próximo stream. A ver, ya les voy a decir, porque es que se suponía que íbamos a jugar stream ayer. Eh, y nada, a la verga todo. Mm, 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 ¿Qué hora, qué hora sale? No, mañana... Mañana podemos hacer stream chat. Sí, sí, mañana podemos hacer stream. No sé si es mejor que me vaya a descansar, que mi cabeza me va a explotar, porque es que acuérdame de todo el pedo, me pone mal. Y jugamos Minecraft otro día, o jugamos Minecraft ahorita. <laughs> Dale, Eli. A veces nos callamos no porque queramos, sino porque por avanzar, para soltar y no nos sigan afectando las cosas, totalmente. Es así, mi Tony. Y a veces no vale la pena, la verdad. Pero coño, es que, verga, mamá, pao y yenitra. O sea, sacrificar a un tonto que me duele. Pero me hace demasiado feliz como están ahorita. Porque por fin se me encontraron, ¿saben? Viendo el estado, yo creería que sí, María, descansa. Sí, ¿verdad? Yo creo que me voy a descansar. <laughs> sí, no quiero seguir llorando, en verdad. Porque tengo el guarapo ahí en los ojos. Se queda difícil eso para ti. <laughs> sí, no, ya yo estoy llorosa, chate. Estoy sentimental. No me voy a poner muy sentimental. <laughs> pero bueno, lo hice. Yo iba a hacer un video. De verdad, sí iba a hacer un video, pero dije, no, eso no soy yo. Yo soy una persona transparente que habla en, en persona, ¿sabes? Y si yo tengo que decirle algo a mis mods, te los digo en persona, entonces entre más transparencia para mí es mejor y solita, sin apoyo de nadie y ya. De verdad ha sido muy bonito ver salir tanta sinceridad del corazón y drenarás todo. Un placer estar por estar para escucharte. Thank you. Yo piqué cebolla ahorita cuando yo <laughs> no no lloren. Vamos a rolear y activarnos a ver con todas. Así va, Tony. Claro que sí, en serio, de pan. No. Vamos a rolear, actívate. Excepción de Minecraft, que otros jueguitos juegan. Eh, Axel, siempre jugamos... Bueno, vamos a empezar a jugar Minecraft. Vamos a rolear. los Duty. Y así. Lo mismo siempre. Mejor ve, descansa. Gracias por apoyarnos. Papá y Millán. claro que sí. Y yo estoy segura que Kerry va a volver a estar. Todo bien, estoy segura. Coño, la música de Minecraft es muy buena, en verdad. Todos acá llorando contigo. No, no lloren. Yo no quiero que lloren. Yo traté de, se lo juro, yo, yo llorar, estoy aguantando desde hace rato. God de consola. Ay, GTA es bueno. Pero bueno, vamos a ver si GTA sale ahorita. Si sacan un anuncio o algo, coño. Nos tienen jodidas GTA. Pero bueno, chat. Nos va a despedir. Les quiero mucho. Mm, ¿Con qué canción nos, nos vamos? Una que me active. Ya listo, te lo tengo, pa. This is the big one. Ahí está. Wow. Buenísimo, Kare, vamos a Minecraft. Se viene. Bueno, chat, mañana jugamos. Yo llego temprano, así que jugamos mañana. Y nos vamos. Les quiero mucho. No, a Anaisha. Yo no tengo yo tengo los canales separados. Es que quiero que entiendan. Yo soy sumamente piqui. A mí me gusta hacer las cosas bien, chat, todo separadito. Los canales están separaditos, no se guardan en el stream Así que vamos, nos vemos chat. Les quiero mucho. Qué buena esta canción, Dios mío. Dios bendiga. ¿A qué? A lo del espacio. Uh -huh. Chao, mi chat. Les amo. Adiósito. Adiosito chat. No lloren por mí, por favor. Perdón.